Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening, yes, Very teacher. evening. Hello, hello, good evening, welcome, nice. My goodness, se les ha pegado la colcha, faltan compañeros que vengan, pero it's time, I'm sorry that I'm coming late, pero as you know, vengo del otro grupo y allá me tenían, no me soltaban. Because it's the last day, right? So, nice, please turn on your cameras. Déjese mirar, encienda su cámara, recuerde que es importante, nombre completo, su cámara encendida, no se le va a gastar la cámara, please turn on your camera, ahí está, nice. Y ya viene ingresando más compañeros, ahí está. Cecibel Damaris, I don't know if you have a question. Solo le quería decir que si me daba permiso de tener unos minutos apagada la cámara, ya la voy a encender. Okay, no problem, Okay, gracias. Cecibel, no problem. Nice, Good evening. so good evening, welcome, nice to see you. I'm working and I'm eating now. My goodness, that's present continuous. I'm working and eating right now. Good, my goodness, so working and eating at the same time? My goodness, Douglas Wilfredo, nice. So, coma, tranquilo, trabaje lo que va a hacer y después viene aquí con nosotros, right? Nice. It's the last day, okay? Please turn on your cameras. Hay algunos que ni los conocemos. Todo terminó el módulo y ni sabemos quién es el compañero porque nunca puso la cámara, aunque sea el último día. Encienda la cámara para que veamos. Ah, mire, él era fulano. Ok, so ya ingresó uno más. Pero faltan todavía los compañeros que ingresan. Vamos a ver, vamos a mirar. So it is the last day. So today we are going to complete like the present continuous. Vamos a darle cierre a. Al presente continuo, ok, vamos a hacer como un resumen de lo más importante que hemos mencionado en este módulo, right? So, nice. Congratulations, by the way, right? ¿Por qué estamos llegando a el final? Ok, estamos llegando al final y al final de este módulo, pero al comienzo de uno más, right? That is the idea, que usted va a continuar al siguiente, no se va a quedar estancado aquí en el uno, tiene que moverse allá al dos y así sucesivamente ir avanzando y progresando con el idioma, ¿ok? So, let's see right here in the group. So, le voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp. Algo de lo que mencionamos ayer, recuerda de los or cardinal numbers and ordinal numbers. Vamos a ver si se acuerda. Vamos a preguntarle a Alicia Marisol. Let's see, Alicia Marisol, tell us what is a today date. What is a today date? Today is Tuesday. Perdón, Tuesday. Thursday, okay. Today is Thursday and the date? November 23. Que ayer estaba oyendo cómo le tenía que poner otra, una TH, ¿verdad? Algo así. Que estuve de oyente, casi no, no, pero más o menos. 2023. Okay, ajá, esa es la referencia que estamos preguntando, right? Por eso estamos viendo la fecha. Because we mentioned that yesterday, right? Se mencionó algo el día de ayer, right? Okay. Let's see, nice. Tiene la idea, Alicia, eso es bueno, ¿verdad? Pero que alguien me diga, no, si así, no recuerdo nada, pero she knows, right? Ella sabe que
Se dijo eso ayer. Good. Y como ya viene Byron Edenilson, que le ha agarrado la tarde, lo vamos a agarrar así a quemar ropa, pero no le digan por qué, ¿verdad? Lo que les dije anteriormente era por Byron, pero nadie le vaya a decir a él porque él acaba de entrar, right? So, Byron, welcome. Ajá, ¿por qué viene tarde, don Byron? Good evening, Good teacher. evening, Vengo welcome. trabajando. I don't know. You don't look like if you are working, Créame. but. Okay, yeah, I believe, okay, no se preocupe. Pero sí va a estar aquí en la clase, right? Sí, Because today teacher, is the sí. last, okay? Today is the last day. So, veamos. Let's see, Josué, usted es el elegido. Tell us, what is today's date? Ajá, Byron Edenilson, ¿qué se hizo? Se fue Byron, miren. Bien, so vamos Perdón, a. teacher, perdón, 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 que la señal se me está fallando. Ah, okay, but you are there. So, ajá, Byron, tell us what is a today date. Ajá, Byron. Ah, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. My This is goodness, Byron. third day, What's going on with November. you? Serían Thursday, November. 2023. 2023. Se me olvidó lo de ayer, teacher. ¿Cómo se pronunciaba? Ya ve, Alicia, ya ve. Ya encontramos otro más. Ok, ya vieron que lo cabal, lo que yo dije, ¿no? De Byron y Denise. Mentira, mentira, no vaya a creer. No, estamos molestándolo. Let's see, vamos a ver, vamos a ver. Second, no, this is the third round, the tercer round, vamos a ver. Gussie Elizabeth, sálvenos, auxílienos en este día que es el último día. So, Gussie Elizabeth, tell us what is today's date. Thursday, November 2023. Okay, so one more time, go see Elizabeth una vez más. Thursday, November 2023. There you go, Goosey, 23rd, okay, 23rd. Ahí les mandé al grupo, quiero ver, sí, ¿verdad? Ya la mandé, so ahí está, miren. Sorry que no sé por qué quedó ahí el fondo negro, pero bueno, sí se nota, right? Ahí está, mire. Cardinal numbers, que son los que usted ocupa para contar, right? Tomate, cebolla, chile, lo que sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? But the other ones are the ordinal numbers, okay? Y mire. Ahí está, right? First, second, third, fourth, fifth. So, del 4 para allá, todos terminan con TH, okay? Solo cuando llegue al 31, dijimos, ¿verdad? Porque hay meses de 31, usted va a decir 31st, ¿ok? So, 31st. Este, ¿ok? Then the rest, todos son TH, right? So, nice, it's good, ¿ok? Me gusta que, pues, se acordaba, tenía la idea de que algo dijimos de eso, right? That's good, okay. So, let's see, hoy sí ya vinieron un poquito más, pero no hay cámaras, es que hay compañeros que ni se acabó el módulo y no los conocemos. Nunca pusieron la cámara, ahí veo algunos mensajitos, yo sé que algunos van en camino, ya van a encender cámara, pero
Pero los demás, déjense mirar. Déjense mirar. Okay, so let's see. Aurora Marisol, so how are you, Aurora? Hoy vamos a hablar. Hoy le vamos a sacar las palabras hasta el que nunca ha hablado nada. Ajá. Great. I am great. Y si es mudo, teacher, ¿cómo vamos a hacer? Ay, ya vamos a ver, en que sea en el chat, lo vamos a poner. Por señas. Sí, no, hoy no le vamos a tener piedad a nadie. Es el último día. Ok. So, Aurora Marisol, good. Si usted me dice great, está bien. No está malo, ok. Pero ya podemos nosotros ir agregando un poquito más la estructura, ¿verdad? Una oración más completa. I am great. Ok. Y hasta puede decir thank you for asking. Gracias por preguntar, right? So, that would be extra, right? Ya si usted me dice great, it's okay. Yo le entiendo. Pero ya usted ya tiene un poquito más de conocimiento. Me dice, I am great, teacher. Thank you for asking. Right? Una respuesta ya más amplia. Nice. Let's see. Fernando Javier. Vamos a ver, Fernando Javier. Vamos a ir así como un poco más puntual por el tiempo también. Right? It's just 1 hour and it's the last one today. So, Fernando Javier, please. Tell us a question with the verb to be. Any subject, cualquier sujeto, pero denos ahorita una preguntita con el verbo to be. Cualquier sujeto, el que se acuerde. What's your last name? What is your last name? Okay, so what is your last name? So what is that, your last name? That is good, Fernando. Es una respuesta correcta. Una pregunta correcta. So what is your last name? Con la única diferencia que esta pregunta no es una verb be question. Okay, esta es una WH question. ¿Se acuerdan que vimos eso, right? Allá mencionamos que están las yes, no questions y que están las WH questions, right? Las yes, no questions dijimos que se llaman así porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no, right? Yes, no questions. Are you happy? Yes, I am. Are you hungry? No, I am not. So, esa es una yes, no question with the verb be. Ahora, what is your last name? Excelente pregunta. Es una WH question, ¿ok? That's good, Fernando. So, estamos tratando de hacer como un repaso general de las cosas más importantes que usted tiene que llevarse para el otro módulo, ¿verdad? El verbo to be es crucial aquí, ¿verdad? O sea, el verbo to be... Por ejemplo... he is at work. He is at work. Él está en el trabajo, right? He is at work. Uh-huh. Okay, está uh-huh. gramaticalmente correcto, pero esta sería una positive sentence, right? Del verbo to be. He is at work now. Él está en el trabajo ahorita. Okay, so la estructura gramatical está correcta. He is at work now. Okay. Teacher. Ya, Carlos Alfred. Example is, are you work? Are you at work? ¿Está usted en su trabajo? Are yes. you at work? At Excelente. Work. Esa es una question with the verb be, ¿verdad? With the verb to be, ahí estamos bien. Are you at work? ¿Estás en el trabajo? Ok, so the answer pregunta, will be, teacher, yes I at, am or no at, I am not. At es una uh-huh. preposición, ¿se acuerdan que vimos preposiciones? In, on, under, next, behind, between, next to, in front of, so el at es una preposición. El at yo lo voy a ubicar antes de un lugar. Usted me dice, mire, yo estoy en la universidad. I am at the university.
Mire, yo aquí estoy en el parque. I am at the park. ¿Ok? Ahora usted me dice, mire, pero es que yo digo que yo estoy en el parque. I am in the park. Es válido porque usted está, digamos, en el lugar ahí. ¿Right? Pero cuando es un lugar, normalmente la preposición que yo voy a usar es el at work. I am at work. Estoy en el trabajo. ¿Ok? I am at work. I am at the university. I am at the school, en la escuela. ¿Ok? Nice. Gracias. Let's see. Nice. Daniel Armando, welcome. Daniel Armando. Now, present continuous, Daniel. ¿De qué se acuerda usted? ¿De qué hemos hablado ayer y antier del presente continuo? Lo que sea que usted se acuerde. Bueno, lo que más me llamó, bueno, no sé si todo del módulo o solo de ayer y ahora. Del present continuous, present continuous. Bueno, lo que me recuerdo del present continuous que se agrega ing al final. Good, nice, ok, eso es bueno, ok. Present continuous, dijimos que era un grammar tense, es un tiempo gramatical como el verbo to be, right? The present continuous, it is the tense that we are going to use for actions that we are doing at the moment that we are speaking, right? O sea, estoy haciendo la actividad, la acción en este momento que estoy hablando. Ok, yo le puedo decir ahorita, I am teaching English right now to my class. Estoy dando clase de inglés a mis estudiantes ahorita. Si ahorita usted lo está viendo, aquí está pasando. Usted me puede decir, I am learning English in this moment. So, ahorita estamos aprendiendo aquí. Ok. You are studying English right now. You are studying English right now. Excelente. Es un ejemplo correcto. Ok. Tú estás aprendiendo inglés en este momento, ¿ok? Yeah, Daniel Armando, you mentioned the ING, los ING, excelente. Usted sabe que el presente continuo es el tiempo gramatical que se caracteriza por agregarle la ING o ING a los verbos, ¿ok? Allá en el verbo to be, sabemos que tenemos tres opciones de verbos. Am, is, are. And that's it. Pero aquí en el presente continuo yo tengo el verbo comer, saltar, bailar, cantar, soñar, dormir, jugar. Y todos los verbos que conocemos en español, right? So a ese verbo yo lo acompaño con el verbo to be siempre, pero a ese verbo yo le pongo el ing. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Nice. Veamos a Claudia María. Claudia María, what else did you remember about the present continuous? ¿Qué más recuerda usted? De lo que nos mandó en el chat, de las reglas básicas, eran seis. Había una de que... lo vamos a agregar el ING cuando termine en consonante más E. Por ejemplo, el verbo have, may, get, like. Y otra regla, cuando termina en W es why. Y están las otras reglas, pero las sentí un poco confusas. Pues esa siento la que como que las pude entender mejor. Ok, Claudia María, good. Nice. Yes, we mentioned, right? They are called ING spelling rules. Así se llaman, spelling rules del ING. Porque dijimos que no es que yo agarro los verbos y empiezo a ponerles ING como caiga. No, gramaticalmente yo debo de respetar la regla. Y son 8 reglas las que mencionamos ayer. Son 8. Ahí Claudia mencionó 2 que son como las más fáciles de recordar, right? Pero
con práctica, obviamente, yo la voy a ir dominando, ¿ok? Pero que usted tenga eso que Claudia mencionó, es ganancia. Porque usted va a saber identificar que cuando usted quiere usar el present continuous, tengo que poner el verbo with the ing. Y no es que solo le pongo ing, ing, como tal. No, right? Si usted tiene la idea, el conocimiento, hay una regla que tengo que verificar, analizar antes de hacer la transformación del verbo. Y la que Claudia mencionó es la de las más fáciles, right? W, X, Y. Solo le agrego ing. La otra regla es la primera. El 80% de los verbos solo se les agrega ing. La mayoría, no todos, porque van a haber exceptions. Pero la mayoría yo solo le agrego el ing y ya. Ok, so that's good. Ok, that's good. As I told you yesterday, with the time, with practice, you will get all the rules and you will be able to identify when and how you are going to add the ing. Usted va a identificar cómo y cuándo le voy a agregar el verbo, el ing al verbo. Okay? Now, something important that you need to know is the structure. Mire, hoy es el último día, ¿verdad? Usted va a continuar allá en el siguiente módulo, ¿verdad? El verbo to be, usted se lo tiene que llevar allá, al otro módulo. Yo de broma le digo, no vaya a llegar allá diciendo she are, ¿verdad? O me vaya a llegar diciendo they is, o me vaya a llegar allá al módulo 2 diciendo I is, I are. No, eso usted lo tiene claro, el verbo to be, right? So, that is something that you need to keep, ok, si usted a este punto, este último día de este módulo, tiene duda del verbo to be, no, no le digo que es malo, no, si estamos aprendiendo, pero aclare esas dudas, ok, aclare esas dudas, ¿cómo? Yo le decía al otro grupo, ok, yo le decía al otro grupo, usted ya terminó la plataforma, usted ya está aprobado, ya le tomaron la calificación, usted puede reiniciar la plataforma, eso no se le va a borrar, ¿verdad? Ahí va a tener el módulo 1, cuando usted vea el módulo 2, va a tener el módulo 1 y el 2, y ahí va a ir acumulando. Quiere decir que al final usted va a tener la plataforma del 1 hasta donde usted vaya. Y eso, el manual usted lo tiene. Vuelva otra vez desde el inicio. Practique nuevamente. No es que ya lo hice, pues sí, pero a conciencia lo hizo o a copia. Ya hoy ya no está evaluado, ya no hay nota. Hágalo nuevamente. Mire que eso del verbo to be todavía me confundo. Vaya ya a la sección 1 y 2. Y hágalo otra vez. Nadie le va a decir nada porque lo vuelva a comenzar o lo vuelva a releer, a rehacer. So, usted lo que necesita es práctica. Aquí podemos ver teoría y hablar y la, la, la. Y, pero si usted no lo practica, usted no hace un ejercicio, ¿ok? No lo va a lograr aclarar la duda. Okay, so today is the last day, so I will give you like tips on advices. You know what is an advice? Una advice es una recomendación o un consejo, como usted lo quiera mirar, right? Yo le voy a dar un consejo, okay? Usted lo toma, bueno, y no lo toma también, porque no es obligación, right? Pero, so, I remember that I told you the first day, yo se lo dije el primer día, yo no miro acá a nadie amarrado, obligado, encadenado, right? So you are here because you are interested in the language. You are here because you need the language. You are here because of your job. You are here because of you want to travel. O sea, por algo está aguantando aquí el de Belo, right? No, porque no tiene nada que hacer. So take advantage of that, okay? No, no se desanime. So you finish the first course, right? The first model, but you need to continue with the next one. Alguien me escribió por ahí en privado y me dijo, mire, teacher, es que
A mí me gusta, pero es que mucho me cuesta. Y yo me siento triste porque yo siento que me cuesta. Yo creo que yo le pregunto aquí a todos. Mire, y esto lo vaya fácil usted, nos vamos ya al avanzado. Yo sé que todos me van a decir, no, mire, fíjate yo, así algo le he entendido, algunas cosas, mire, fíjate yo, eso el verbo to be, más o menos, pero esto del continuo, nada. O alguien me va a decir, mire, a mí todo me cuesta. O alguien me va a decir, mire, yo aquí, como puedo ir con los compañeros que me han echado la mano, así he llegado. O sea, todos me van a dar una percepción y me van a decir que algo, pues se han esforzado para lograrlo, ¿verdad? Entonces, a nadie se le hace sencillo, y más aún porque todos los que estamos aquí, o sea, son personas que están trabajando todo el día, o sea, no pasan una hamaca dándose viento las 24 horas. Bueno, muchos de ustedes aquí están todavía trabajando, right? So, that means that you are busy. Okay, algunos estudian en la universidad, están en parciales y todo eso, right? So it's not easy, but you need to do the extra mile, right? Tiene, yo no le digo, mire, tiene que dedicarle 8 horas al día a esto, si no la va a regar. Usted no tiene 8 horas al día, de milagro tiene, ¿verdad? Unos minutos para medio comer. O sea, es irreal que yo le voy a exigir o le voy a decir, mire, con 4 horas que usted practique. No, yo le digo 5 minutos al día, pero bien dedicados, usted va a ver un avance, usted va a ver un progreso. Because this is something that is personal. Sí, somos compañeros aquí todo el grupo, pero el aprendizaje es individual, ¿verdad? Y todos somos diferentes. Si usted se fija de alguna o de otra manera, yo he tratado de variar la actividad, no solo escribir, no solo hablar, no solo escuchar, o sea, de todo un poco, porque aquí hay algunos que tal vez si no le mando la imagen no se acuerda. Puede que haya otro que si no escribió un ejemplo de oración no se va a acordar. Puede que haya otro que si no vio ahí un ejemplo en la pantalla cuando se compartió, no se va a acordar. O sea, todos aprendemos de manera distinta, right? Y todos somos habilidosos para algo. I always say that we have 4 skills, right, in English. Hay 4 habilidades en inglés y yo le pongo una más que es grammar, ¿ok? Puede que algún compañero aquí sea bueno hablando y ta, 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 y responde hasta de más. Pero puede que el otro compañero sea bueno escribiendo y escriba una oración fácil, rápido y gramaticalmente correcta. Puede que el otro compañero sea bueno para leer, le ponen el parrafito y lo lee y lo entiende. Puede que otro compañero sea bueno escuchando, le ponen un audio, escucha a alguien hablando y entiende. So, las habilidades son diferentes para todos. Pero we need to do the effort. Okay, we need to do the extra mile, we need to continue. Yo siempre le voy a decir a mis clases, ¿verdad? Ya se metió en este rollo, y hágale frente, ¿verdad? Por no decirle otra palabra. ¿Por qué? Que valga la pena el desvelo, pues, si no ha venido aquí 16 días a desvelarse por gusto. Mejor me he hecho la serie de Netflix que estaba viendo. Sí, me voy a desanimar. Es que me cuesta, si es que a todos nos cuesta. Pero we need to continue. So be positive, sea positivo. ¿Ok? Le voy a dar un consejo. ¿Ok? Como le digo, one advice. ¿Ok? So, si usted lo toma, bueno. Y si no, pues no lo tome todavía. Más adelante tal vez lo pueda hacer. Alguien me decía, mire, ¿y qué nos aconseja usted? Pues sí, porque vamos para el módulo 2 y todavía nos cuesta el 1, ¿y cómo vamos a hacer? Lastimosamente, magia no hay, así como, mire, ahí se toma esta pastilla y mañana va a ser un perico hablando usted en inglés. No, no existe esa fórmula mágica o ese secreto así, magia. Aquí es de que hay que esforzarse, right? Something very simple that you can do. Usted no necesita
ir a pagarle allá al mejor maestro que le dé clases personalizadas o intensivas, como que no necesita eso. Ok, so you have everything in your hands. Usted tiene un smartphone y a veces no tenemos un smartphone cualquiera, tenemos un smartphone de esos que valen billete, ¿verdad? O sea, un iPhone, qué sé yo, pero usted tiene un teléfono inteligente. Ok, so my question is, your phone, the language in your phone, it is in English or in Spanish? Yo sé que el 99% me va a decir que su teléfono está en español. So, quiere mi consejo. Vaya a los ajustes de su teléfono, busque lenguaje, seleccione inglés y le va a cambiar el idioma a su teléfono. La fecha, todas las aplicaciones, todo su teléfono va a estar en inglés. ¿Y cómo voy a hacer? Pues si es que ese es el consejo, ahí va a tener usted que a ley. Así ve, va a topar con el idioma porque usted el teléfono lo usa todos los días. Científicamente el 60% del día tiene el teléfono en la mano. Usted olvida el teléfono y usted regresa. Se baja del bus y lo va a traer. Right? So, cámbielo. My phone is in English. Si yo mi teléfono desde que lo tengo... In English, ok. Yo aquí veo location, veo the time, veo messages, conversations, so my apps, so my settings, so todo en inglés. So, do you know how do you say llamada entrante? ¿Cómo se dice llamada entrante en inglés? ¿Alguien? Cuando alguien le llama a su teléfono, ahí dice, ¿verdad? Llamada entrante, algo así creo que dice en español. Call me. Calling es llamando. Okay, ok, cuando yo estoy llamando. Pero en este caso, cuando usted recibe una llamada en la pantalla, le va a decir incoming call. Ok, cuando incoming call. Cuando usted le llame a alguien, va a decir outgoing call. Ok, so cuando usted, por ejemplo, está en WhatsApp, que es como una aplicación bien común de nosotros, usted dice, mira, fulano está en línea, vos. So, how do you say that in English? En línea. Online. Online. There you go. Online. Ya no va a decir usted, mire, Chepe está en línea. Chepe está online. Ok. Y cuando le dice ahí que le está escribiendo, ahí va a decir typing. Un ejercicio de la plataforma que daba problema, que no entendíamos qué estaba haciendo la persona, era typing. Right, digitando. So, palabritas, mire, por muy sencilla que parezca, es vocabulario que no tenemos. Y no necesito irme allá a un gran diccionario, irme allá a una clase magisterial para aprenderlo. Cambio yo el teléfono, el idioma de mi teléfono, y voy a aprender, híjole, un montón de vocabulario. Por ejemplo, usted tiene, qué sé yo, Instagram, Facebook. So, seguidores, creo que vio como los tengo en inglés, créanme que yo no sé en español cómo aparece, pero usted va a ver ahí los followers, los que usted está following, ok, so the ones that you like, the ones that you share, the ones that you reply, so mire, todas esas palabras ahí están en el teléfono, ok, so hágalo, y alguien me va a decir, ay, no, mire, ve, por mandarle un mensaje a fulano, se lo mandé a sutano, porque como no entendí aquí, así va a aprender. Así va a aprender. Por ejemplo, si usted ocupa su teléfono por trabajo, le mandan correos, le mandan emails. So, usted tiene que forward the email, usted tiene que reply the email, usted tiene que resend the email. Mire, tres palabras que... tal vez yo no las conozco. Responder un correo, reenviar un correo, forwardear, no sé cómo aparece forward en español, ok, reenviar. Son palabras sencillas que usted las va a aprender solo con cambiar el idioma de su teléfono.
Hasta el Facebook le va a cambiar, ya no le va a aparecer en español, todo le va a aparecer en inglés. Ahí va a ver la fecha, está en su teléfono, anda la hora y la fecha. Mire, aquí dice Thursday, November 23rd. Ok, ya no va a decir ajustes, usted va a decir settings, los settings de mi teléfono. Ok, ya no va a decir, espérame, voy a buscar en los ajustes. Settings, ahí va a haber sounds and vibrations, sonidos y vibración, notifications, wallpaper, home screen, lock screen, location, mándame tu ubicación, hey, ¿quieres my location? So, mire, un montón de palabras. So, ¿quiere usted ver un avance? Empiece con cosas sencillas. Usted tiene un Smart TV. Cambie el idioma ahí al Smart TV, póngalo en inglés. ¿Qué me va a costar? Pues si es que esa es la idea. Que usted a fuerza esté topado con el idioma y tenga que. Pero si yo simplemente veo las cosas y no hago nada, no espero un resultado distinto. Right? So, if you see Netflix or YouTube, lo que sea que usted vea, vea la serie, la película, la movie, lo que sea que está viendo, la novela. Vea, póngalo en inglés. Le puedo dar permiso que ponga los subtítulos en inglés, no en español. Póngalo en inglés, ¿ok? Lo escucha y lo lee en inglés, ¿right? Puede que primer capítulo no entienda nada. Puede que el segundo capítulo, peor, solo por lo que ha visto en la imagen, tenga una idea, pero no entendió nada. Pero su cerebro va a ir escuchando de una manera indirecta a alguien hablando en inglés. ¿Ok? So, en at the end, no sé en cuánto tiempo. No le puedo decir porque todos somos diferentes, pero en algún tiempo usted va a decir, ve, yo escuché que dijeron un verbo en ING, en presente continuo. Oh, look, that was the verb be, ok, they say a sentence with the verb be. Usted va a ir identificando frases, palabras, oraciones, so and at the end, so you will get the language, ok, usted va a ver la película, va a decir, si todo entendí, right, and in English, ok, so, but that is a process, right, ese es un proceso que usted debe de llevar, pero si nunca lo inicia, nunca lo va a lograr, right? So, as I told you, my best advice is use the language, okay? Sí es cierto, estamos dando nuestros primeros pininos, right, con el idioma, pero aduéñese del idioma, no se desanime, continúe, siga en el siguiente módulo. Lo ve difícil. Lo bueno siempre a veces cuesta. Si fuera algo malo aquí, hubiera un montón de gente, right? Pero como esto es algo de compromiso, complicado, difícil, so we are here, okay? So, as I told you, I can give you many tips, okay? Pero yo le digo, usted no necesita ir a buscar otra clase, no, usted lo poco que tiene. El manual, usted lo tiene el manual. So you know that we complete some exercise. No podemos completar todo el manual porque no llegamos al final, right? So, but you have the manual with you. So, empiécelo otra vez. Diga, hey, este ejercicio no lo hicimos, lo voy a hacer yo. Tengo aquí 5 minutos de mi hora de almuerzo. So, I will take advantage of the time and I will do it, right? So, viene y lo completa. Right? So esos pequeños cambios, esos pequeños detalles van a hacer una diferencia en usted. Pero si usted me dice, mire, es que a mí eso del presente continuo me cuesta y me quedo con eso de que me cuesta porque no hago nada, siempre le va a seguir costando, right? So you can go in Google. Usted tiene acceso a todo desde su teléfono, right? So you can Google. You can Google the present continuous tense. Sorry. So, as I told you, so you need to do
something, okay, to see better results, okay? As I told you, you will have the platform. Ahí tiene la plataforma. Nadie le va a decir que le vuelva, le va a decir algo porque usted le volvió a dar play a un video. Se lo puede reiniciar desde el 1.1, okay, y volver a revisar todo. So that is something that you will do it because you want. No es porque lo van a evaluar o no es porque le van a poner una calificación. La nota ya se la pusieron. Ya usted ya aparece en el siguiente módulo aprobado, right? So now you will do it because you need to practice, okay? Nowadays we have TikTok, right? Todos creo yo que tienen TikTok. Y a veces nos pasamos horas en TikTok viendo algo que nada que ver, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, viendo puros chistes. So, ahí en TikTok ponga usted present continuous tense. Y le van a empezar a salir videos del presente continuo. Ponga ahí verb to be grammar tense. So, en 3 minutos le van a resumir lo que en 1 hora yo he tratado de explicarle aquí, right? So, my goodness, Byron, who is she? So, ya ve que no está trabajando Byron y Denise. ¿Cómo no? Es mi hijo, teacher. That's your baby? It's a boy or a girl? Boy. It's a boy. And how old is he? What? How old is he? How old is you? Remember? Question, how are you? So, how old is he? ¿Cómo está él? Oh, that would be how are you or how is he? But the question is, how old is he? La vamos a escribir en el chat. Ah, ¿qué edad tiene él? Ah, ok. How old? Uh-huh. 4 años. So in English. Oh. Ajá. Verbo to be. How old is he? So he is 4 years old. Él tiene 4 años, right? He is 4 years old. Okay. And what is his name? Mira, todo esto es verbo to be. What is his name? His name is Liam. Liam, that's a good name, okay? So you see, creo yo que hemos avanzado. El día uno yo le decía a usted, how are you? Y me apagaba la cámara. ¿Verdad? No, ahora hombre, yo me apagaba la cámara. No, I'm talking in general, Byron, no es usted, okay? Pero es lo que yo quiero que usted comprenda que un avance ha tenido. ¿Verdad? Yo a cualquiera de ustedes vengo y le pregunto, hey, how are you? What day is today? Le pregunto, what is your last name? What is your second name? What is your first name? Vengo y le pregunto, let's see, give me an example, a positive sentence with the verb be, negative sentence, question. So, deme una WH question. Yo sé que usted me contesta. Y es algo que tal vez haya el día uno. No lo tenía, ¿verdad? Entonces, avances todos hemos tenido, ¿ok? Algunos tal vez en un poquito de grado mayor y otros menor, pero algo avanzado, ¿verdad? Algo ha logrado. Entonces, ese poco que ha logrado no lo desperdicie. No lo desperdicie, ¿right? So, you need to continue, ¿ok? So, yo no sé cómo decírselo más, pero siga adelante, ok, no se desanime, no se desmotive, al contrario, busque la estrategia que a usted se le hace más fácil, ¿verdad? Busque música, si lo suyo es música, váyase con la música, si a usted le gusta leer, busque libros, no le digo que vaya a buscar el almanaque mundial, busque el libro de la Caperucita Roja y léalo en inglés, ya usted se puede el cuento, pero hoy léalo en inglés, busque la Blancanieves, qué sé yo, ¿verdad? Cositas de niño, que usted va a ir viendo vocabulario sencillo, pero usted va a ir captando estructura. Yo le decía al otro grupo, usted tiene que tener para el módulo 2, claro, el verbo to be, el presente continuo, la estructura. Qué sé yo, usted le gusta, aprende, no sé, viendo.
agarre una su página, un su papel, lo que tenga y ponga ahí. Bear to be structured. Yo se lo he mandado hasta en imagen. The positive sentence. Usted necesita el subject plus the verb plus the complement. Negative sentence. Usted necesita el subject, verb, the verb to be, the negative, the complement. Question. You need the... Eso que yo le he mandado, póngalo ahí, pégalo, en, no sé, en la pared de su cama, yo no sé dónde, en la cocina, donde usted pasa más tiempo, right? Ahí de la familia, a mi modo, le voy a decir que ya le falla un poco, pero usted sabe, right, su objetivo. Ahí lo va a estar viendo, de tanto verlo todos los días, se le va a quedar, right? So, pero do it, do something, okay? Lastimosamente, como le digo, milagros no se hacen aquí. Es algo que usted debe de hacer un esfuerzo, ¿ok? So, that is my advice. It's the last day. So, I hope to see you next course, right? Next module. I don't know if I will be with you. Quisiera decir que sí vamos a estar en el otro módulo, pero eso no depende de mi persona, sino pues de la asignación que nos envíen, right? But no matter what, so you will be in the next one, okay? And do your part. Así como trabajaron en este módulo de manera excelente en la plataforma, lo mismo va en el siguiente módulo. Siempre cada módulo tiene 5 secciones. Sección 1 y 2 la va a trabajar la semana 1, sección 3 y midterm exam semana 2. Eso ya de memoria se lo va a poder usted. Todos los módulos van 5 secciones que usted las trabaja en 4 semanas. Ok. So, that is something that you already know. Ya usted más o menos familiarizado con la plataforma, ya está. La misma plataforma va a usar el otro módulo con la única diferencia que le va a aparecer el contenido del módulo 2. Ok. So, I have to pass the attendance, right? No he pasado el attendance, pero... sí quería mencionarles eso, pues, de que no se preocupe, más bien ocúpese 5 o 10 minutos, pero bien dedicados en el idioma, usted va a ir viendo un progreso. De hecho, lo podemos ver y comprobar, ¿verdad? Como le digo, el día 1, hasta me decían, ay, no hable en inglés porque me da miedo, right? So now we are in the end, so usted me ha escuchado, right, durante las 16 sesiones y de una o de otra manera algo ha participado en algo, ¿verdad? Usted hizo una práctica, un leer un algo, una oración, ¿verdad? Entonces eso es un avance, right? So, let's see. Voy a dejar el attendance para el final. So, vamos a ver. Cecibel Damaris. Vamos a ver. Cecibel Damaris. Denos una positive sentence with the verb. With the present continuous, okay? Cualquier sujeto, okay? But positive sentence, please. Vamos a ver. Cecibel Damaris. I am studying English right now. Perfect. I am studying English right now. Perfect. Ahí está. La estructura, como le digo, usted la tiene. Lo que necesita es práctica. El día de ayer yo le compartí la lista de los 100 verbos. ¿Será que vio la lista o ni siquiera lo ha descargado el PDF? Yo no sé, ¿verdad? Pero ahí está, en sus manos, right? So, we need to know the verbs. We need to know how we are going to add the ing in the verbs, right? So, nice, Cecibel Damaris. Vamos a ver, Fabrizio Alessandro. Now, Fabrizio Alessandro, sorry. So, give us a question, okay? Present continuous question with the subject, we. Hoy le voy a dar el sujeto yo. We. We, it's the subject. So, question. Are we cousins? Mm-hmm, but that is verb be. Ese es el verbo to be. Are we cousins? Yes, we are, or no, we are not. So, está correcta su pregunta, pero con el verbo to be. Intente darme una con el present continuous. Recuerde que para hacerla present continuous, yo necesito ponerle el ing al verbo. Si tú no fallas, tenemos cuatro puntos en cuerpo. Pero recuerde, son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.
No sé si sería studying we right now. Ajá, ordéneme, ahí está, Fabricio. Solo ordéneme la estructura. Acuérdese la estructura de una pregunta. Entonces. Verbo to be. We studying right now. One more time, Fabrizio. We studying right now. Are we? Are we studying right now? Perfect. Are we studying right now? Ahí está. Question, present continuous, and the subject we. ¿Se da cuenta? Estamos viendo acá ejemplos de que pues algo hemos dominado. Tal vez se nos puede escapar por ahí algún detallito, pero es por falta de práctica, right? So we need to practice, we need to use the language. Pero si usted solo se queda con la sesión aquí que tenemos y después usted se desatiende del idioma hasta el siguiente día, la otra sesión, pues no digo que no vamos a avanzar. Claro que podemos avanzar, pero tal vez de una manera más lenta, right? But if you are doing something else besides the class, besides the platform, the manual, and the exercise, so you will see better results. Let's see, Blanca Lisette. Tenemos un par de minutitos todavía. So, Blanca Lisette, díganos una WH question. Cualquier sujeto, cualquier pregunta, pero con una WH. Where are they tonight? Where are they tonight? Good, that's a nice question, right? Where are they tonight? They are, I don't know, in the park, or they are at the school. Para contestar ahí la pregunta, right? So, nice, that is a good example with the WH, okay? Let's see, veamos a quién no le hemos preguntado. Carlos Alfredo. So, Carlos Alfredo, let's see. Now, give us an example, any sentence with a preposition. ¿Se acuerdan de las prepositions? Estaban los gatitos, right? So, Carlos, any sentence with any preposition. Que lleve ahí la preposition. I sit on sofá. So, ¿qué tiempo gramatical sería ese? Yo entiendo, Carlos, que usted me quiere decir yo estoy sentado en el sofá. ¿Qué yeah. tiempo es? ¿Qué tiempo es? It's future, simple present. No, presente continuo, lo que hemos estado hablando, porque ahorita que usted está hablando, está sucediendo la acción. Ajá, okay. Entonces si ese es present continuous, ¿qué le tengo que poner al verbo, Carlos Alfred? Present continuous. Tengo que ponerle al verbo el ing. Ah, ok. Right? I think. Uh-huh. Ahí es donde entra saber la regla, mire, porque el verbo es sit, yo estoy sentado. So, ¿cómo le agrego el ing al verbo? I am, sujeto, verbo to be, verbo, ing, complemento. En este caso, la preposition. So, la oración quedaría, I am sitting in the sofa right now. Mire, la estructura que hemos estado viendo. Solamente yo necesito ordenarme, ¿ok? Ordenar esas palabras, tener clara la estructura y hacer mis oraciones. Okay? Good, Carlos. Okay, that's a nice example with the preposition in. I am sitting in the sofa right now. Okay? So, Aurora Marisol, go ahead. I don't know if you have a question. Teacher, no nos pasó la asistencia. Ahorita, my goodness. So, pero como yo sé que ustedes siempre me acuerdan, ahorita vamos a pasar el attendance. Sorry que venía demasiado emocionada, que no recordé que tenemos asistencia, right? Pero ahorita mismo la vamos a pasar.
So let's see, 9, 10. So this is my group. So please, like always, let me know if you are here. So Alba, Azucena. No, Alejandra, Caroline. No, Alex, Roberto. No, my goodness. Veamos, Alexandra, Judith. Alicia, Marisol. Present, teacher. Nice. Alicia Mercedes. Present, teacher. Nice. Ana Silvia. Aurora Marisol. Present, teacher. Nice. Blanca Lisette. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Nice. Byron Edenilson. Carlos Alfredo. In here, teacher, present. Yeah, I know. Okay, nice. Cecibel Damaris. Present, teacher. Nice. Celio Roberto. Claudia Janet. Present. Nice. Claudia Maria. Present. Nice. Christopher Waldemar. Present. Nice. Daniel Armando. Present. Nice. David Ernesto. Daisy Eleonora. Douglas Cifredo. Present. Present, teacher. Daisy Eleonora. Okay, Daisy and Douglas, nice. Edgar Alfredo. Fabrizio Alessandro. Present. Nice. Fernando Javier. Present. Nice. Flor Esmeralda. Present. Nice. Florencia Susana. Gussie Elizabeth. Ahí está. Present. Nice. Hailin Lorena. Present. Okay, nice. So we do have the attendance, okay? So one more time, congratulations, right? Básicamente estamos en el siguiente módulo. Sí, tenemos acá unas personitas que no le aparece, pero bueno, la mayoría pues son personas que no respondieron ya al final la asistencia. Estoy verificando. Sí, felicidades. La verdad, todos los que estamos acá estamos en el siguiente módulo, right? So wait for the access and the information for the next module. And continue, okay? So as I told you, that is my advice, my best recommendation for you. Do not forget to change the language in your phone. Ahí me va a acordar de mí todos los días de su vida. No le va a hallar, pero bueno, así es, así lo va a aprender. Okay, so my pleasure, okay, for me to meet you all. Ya sabe que el grupo de WhatsApp no lo administro, right? Si nos eliminan, pues nos van a eliminar del grupo, pero nos van a agregar al otro, right? So, that's everything, okay? Time is over. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes y vuelvo y repito, siga adelante, no se desanime con el idioma, right? So, Douglas, I don't know if you have a question. Ahí está Douglas, man. May I say goodbye with a prayer? Please do it, Douglas, please. Thank you. Dear God, tonight we are grateful for your great mercy and undeserved love. We ask you forgiveness for all our faults, both voluntary and involuntary,
and we ask for a new opportunity to move forward in your ways and with your presence. May he greatly bless the lives of each and every one of those present here, their families, their jobs, everything we undertake under heaven according to his perfect will. Thank you, God, for your goodness and love. In the name of Jesus, amen. Nice, my God. Amen. Amen. Thank you, Douglas. That was amazing. Good. So you see, we need to continue, okay? Sea positivo, okay? Tenemos que seguir adelante. Yo sé que está difícil la desvelada y eso, pero está en su casita, es virtual. Haga el esfuerzo. De aquí uno, dos años, allá cuando sea bilingüe, trilingüe, ¿verdad? Y se va a acordar de los sufrimientos del inicio, ¿verdad? Pero al final usted va a ver el cambio, pues, y esa va a ser su satisfacción, ¿ok? So, thank you for everything, ¿ok? My pleasure, ¿ok? Un gusto. Cualquier cosa, pues, ahí tienen mi número, ¿verdad? Con mucho gusto me pueden escribir, ahí solo me dice, soy fulano de tal, ¿verdad? De tal grupo, de tal hora. Y yo me voy a acordar, ¿ok? So, thank you for everything, ¿ok? And see you soon. No nos despedimos porque quién sabe que nos encontremos allá en un intermedio, en un avanzado, ¿right? Gracias, so, teacher, por todo. Nos vemos. Okay. Thank you for everything, ¿ok? My pleasure. Cuídense, muchachos. Buenas noches, descansen. Suerte en el siguiente módulo, a ver quiénes nos vemos. Dios les bendiga. Thank you forever. Thank you.